En este vídeo vamos a ver cómo son y quiénes son los que están acostumbrados a criticar y juzgar lo que hacen otras personas o criticar y juzgar la opinión de los demás. Y vamos a ver por qué estas personas que tanto juzgan no pueden manifestar lo que desean tener. Pero primero quiero decirles algo a los señores que revisan los vídeos de YouTube. Les digo que yo no afirmo nada. Puedes creerte o no creerte la información que voy a dar. Puedes tomarte lo que voy a decir como ciencia ficción o puedes pensar que es cierto y hay terapias que verdaderamente ayudan a las personas. Tú decides cómo tomarte la información que voy a contar. Yo les digo a los señores de YouTube que recomiendo que la gente se tome mis vídeos como ciencia ficción. Y dicho esto, comienzo con lo que quiero deciros de ciencia ficción. Vamos a ver cómo son las personas que juzgan a los demás. Primero, son personas que quieren seducir a los demás mediante la crítica. Y esto lo vemos mucho en las redes sociales. En vez de aprovechar las múltiples maneras de conectar con los demás que nos ofrece el presente, prefieren dedicar buena parte de su tiempo libre a expresar actitudes negativas sobre la gente, sobre las noticias o los vídeos que ven, incluso critican y juzgan los comentarios que hacen otras personas. Se trata de personas que juzgan y critican a los demás de manera constante y sistemática. Ir siempre en contra de los demás, pero a la vez tener trato con una persona, da a entender la idea de que esa persona es mejor que la gran mayoría, haciendo creer a los demás que está a un nivel superior, capaz de ayudar a otros y detectar debilidades, haciendo creer a los demás que tiene capacidad para detectar errores. Algo que indica que esto es una forma sutil de manipulación es el hecho de que, aunque los comentarios vejatorios o los intentos de ridiculizar son frecuentes, lo que se supone que nos tendría que ayudar a reconocer nuestros propios fallos, pues resulta inimaginable la idea de que la persona que nos lanza esos puñales también nos ayudase a superar esas supuestas imperfecciones. Eso ni te lo puedes imaginar. 2. Son personas incapaces de centrar una discusión en los argumentos. Cuando toca hablar constructivamente de un tema, las personas habituadas a juzgar tienden a dirigir sus comentarios hacia las características negativas que supuestamente tiene el contrario como persona. Le ataca a la persona por algún factor, pues como puede ser su postura política, o por su origen, o por su estatus social, por su comportamiento en el pasado, o cualquier otro factor o defecto que considere que tiene la otra persona. Y todo eso lo hace con tal de descalificar a la otra persona, la descalifica mediante el insulto, queriendo producir un daño directo a quien habla, quiere humillar a esa persona o vulnerarla. 3. Utilizan cualquier excusa para ridiculizar. Estas personas utilizan cualquier cosa para juzgar a otros, como es el estilo de peinarse, o simplemente los critican por una opinión o el comentario que ha hecho alguien en redes que no coincida con sus creencias. Muchas veces hacen comentarios de crítica usándolos de forma psicológica para leer la mente de esa persona que le responde defendiéndose, y así poder atribuirle todo tipo de imperfecciones de su inteligencia, de personalidad, de creencia o de lo que sea. 4. En las redes sociales suelen tener muy poca vergüenza criticando. En Internet, las personas que juzgan habitualmente a los demás se sienten protegidas por su anonimato. Al poder criticar de forma anónima, aprovechan para dar rienda suelta a su crueldad. Y lo que hacen es dejar todo tipo de comentarios despectivos e insultos a la vista de todo el mundo, sabiendo que el impacto negativo de esta clase de publicaciones se nota más, porque todo el mundo puede saber quién es el blanco de todas las críticas.
quién es la persona apaleada y juzgada, pero no deja claro quién emite esas críticas. Internet para estas personas es el medio perfecto. Las redes son un espejo donde se reflejan las miserias, los conflictos y las creencias del que juzga. El que acostumbra a juzgar pierde su valioso tiempo en insultar a los demás y su vida no puede ir bien, su vida está llena de problemas y carencias. Se esconde detrás del anonimato para hacer críticas simples o poco satisfactorias, dado que no tienen por qué dar pie a un intercambio de opiniones, ya que cada vez hay más gente equilibrada y con más nivel de conciencia que lo que hacen es ignorar por completo a las personas que juzgan. Como solía decir mi madre, la mejor bofetada es la que no se da. Quiere decir que cuando tú lo ignoras es lo que más le duele, lo que más duele al que critica. Además de todo lo que ya he comentado anteriormente, las personas intolerantes que juzgan están llenas de prejuicios. Prejuzgan a alguien o a alguna situación muchas veces sin saber. Se dejan influenciar por estereotipos, por ideas aceptadas como patrón de cualidades o comportamientos típicos de personas de bajo nivel de conciencia y vibración. Son personas que discriminan y se enfurecen a la más mínima. Son fanáticas porque creen firmemente en sus ideas y las defienden con una pasión desmedida y exagerada. Son intransigentes porque no aceptan las ideas de los demás. No escuchan la opinión de los demás. Como piensan que tienen siempre la razón en todo, su idea es la única que cuenta. Y consideran que saber lo que piensan otras personas es una pérdida de tiempo. Es como si la opinión de los demás no existiese. Son personas autoritarias con características aprendidas desde la infancia, tal vez por ser criadas en un ambiente con muchas normas en el que la expresión de ideas y sentimientos estaba restringida, lo que la hace adoptar una actitud dominadora cuando trata a los demás. Cuando te cruzas con una persona autoritaria que juzga, no importa que tengan razón o no, la opinión de los demás no tiene ningún valor y hay que obedecerlas, y si no las obedeces, pues montan en cólera. Tienen problemas con sus relaciones interpersonales, tienen dificultad para convivir con las personas de su entorno o con las personas que conocen por internet, ya que entran en conflicto con otras personas con bastante frecuencia. Siempre intentan tener la razón y menosprecian a los demás. En la base de estos conflictos normalmente juega un papel determinante la falta de comunicación y la dominación. Estas personas que juzgan tienen miedo a la incertidumbre, porque son personas que quieren tenerlo todo bajo control y piensan que todo es blanco o es negro. Tienen pánico a la incertidumbre y no quieren aceptar que hay otros puntos de vista y que en la vida no siempre está todo bien atado. Odian la espontaneidad y odian el imprevisto. Son psicológicamente personas inflexibles y rígidas. Su pensamiento es rígido y solo piensan que existe una verdad, la suya. No hay más opciones. Cuando alguien pretende hacer frente a sus opiniones, se genera una gran ansiedad en su interior. Es precisamente este miedo a lo desconocido lo que les hace comportarse así, de forma intolerante. Esta es su manera de garantizar que la única verdad existente es la suya y la de nadie más. Además, son personas que explotan y se enfurecen a la mínima. Las personas intolerantes ven a las demás personas como amenazas y cuando alguien intenta llevarles la contraria, actúan de forma hostil. Al tener una mentalidad discriminatoria y ser fanáticos de sus ideas, suelen ser agresivos ante otros individuos o grupos. No saben encajar las críticas. Actúan de malas maneras cuando alguien les dice que no lo están haciendo bien. En alguna ocasión todos hemos recibido críticas,
A veces pueden ser ciertas o pueden no ser ciertas, pero en otras ocasiones nos pueden ayudar a plantearnos qué es lo que estamos haciendo mal. Las personas intolerantes que juzgan no hacen autocrítica, ellos no se autocritican. ¿Y estas personas por qué juzgan y critican tanto? Pues hay muchos motivos que pueden llevar a una persona a criticar constantemente a los demás. El principal de ellos es que juzgar a otros de un modo superficial es una manera fácil y sencilla de sentirse superior a alguien y por comparación, pues sentirse mejor con uno mismo. Cuando una de estas personas formula un pensamiento dirigido a hundir a otra persona, ya sea pronunciándolo en voz alta o guardándoselo para sí, en realidad está tratando de evadirse temporalmente de la ruina que es su propia autoestima, porque tienen su propia autoestima arruinada. Lo más negativo de estas personas no es lo que ocurre cuando piensan en términos negativos o denigrantes acerca de alguien más. Lo más negativo es lo que está ocurriendo durante el resto del tiempo en su propia mente. Es decir, el reinado de un resentimiento que somete totalmente a su autoestima. Y esa irritabilidad y negatividad en sus pensamientos son los que impiden que su vida avance y les crean experiencias muy negativas y destructivas en su vida. Del mismo modo que quienes piensan obsesivamente en una idea que les causa ansiedad, tratan de buscar distracciones de manera desesperada, como pueden ser atracones de comida, el consumo de drogas u otras distracciones, también hay quien trata de rescatar su autoimagen por un breve instante, creando la ficción de que está muy por encima de alguien más. Así que, criticando lo que otros hacen, creen que son más y consiguen por un instante darse algo de valor. Es por eso que en esta época en la que la lucha de egos está al orden del día, concierne no tomar como mal esos arranques de desprecio hacia otros con los que algunas personas tratan de hacerse notar ante otros y ante sí mismos. Quien necesita arrojar dardos a los demás para mantenerse a flote está mostrando claramente que no tiene nada que ofrecer y que solo le queda pedir ayuda. Y nosotros sabemos que estas personas necesitan ayuda. Estas personas que critican y juzgan realmente necesitan ayuda, porque cada cual ha vivido unas experiencias de vida que le han marcado de alguna manera. Y que si alguien vive criticando a los demás es porque tiene carencias, tiene inseguridades, tiene mucha desvalorización y sentimientos de inferioridad. Si juzga o critica a otros es porque tiene conflictos emocionales sin resolver y tiene mucha basura emocional o traumas que necesita limpiar. Son personas que al juzgar destruyen su propia vida y no avanzan. Y es por eso que hemos creado un audio para ayudar a estas personas que habitualmente tienden a juzgar y criticar a los demás. Este audio está diseñado para personas con tendencia a emitir críticas y juicios acerca de la conducta de los demás. Para personas que no toleran las ideas, las costumbres o creencias diferentes a las suyas, porque creen que tienen la verdad. Para personas cerradas, intolerantes y obstinadas, con una visión negativa de la vida. Este audio es para personas que no avanzan en la vida como deberían, porque no saben ver sus propios defectos, se creen poseedores de la verdad y creen que son los únicos que se comportan siempre de manera correcta. Son personas que se sienten solas porque las demás personas se alejan de ellos. Si eres capaz de ser honesto contigo mismo y reconocer que tienes cierta tendencia a criticar o juzgar el comportamiento de otros y juzgar cómo llevan su vida los demás, estás de suerte, porque reconocer esto ya es un paso importante para poder cambiarlo y así hacer que tu vida avance en la dirección que deseas. Tal vez este sea el único freno que te queda.
El único freno que te queda para poder manifestar tus deseos y conseguir todo aquello que llevas tiempo queriendo y trabajando al visualizar. Tal vez lo que te falte sea dejar de juzgar y ablandar tu rigidez y tu obstinación con este audio. Este audio lleva frecuencias para ayudar a las personas obcecadas y tercas, ayudando a la comprensión y a la aceptación de uno mismo y para los demás. Es para la intolerancia y la crítica interna y externa. Ayuda a las personas cerradas y obstinadas con una visión negativa de la vida. El audio ayuda a dar el cambio a personas que creen que todo lo suyo es lo mejor y creen que los demás están equivocados mientras ellos poseen la verdad absoluta. Este audio de frecuencias es para personas que los planes de vida les salen mal y no avanzan en la dirección que quieren, porque no saben ver sus propios defectos y creen que siempre se comportan de manera correcta. Es para personas que tienen una tendencia a criticar y juzgar lo que hacen los demás, para quienes tienen sentimiento de soledad porque las personas se alejan de ellos. Este audio te ayuda a abrirte al amor y a aceptar a los demás como son. Te ayuda a ver la bondad y la belleza en todo lo que te rodea. Te hace ser más tolerante con las diferencias. Te hace tener más compasión y comprensión por las circunstancias y los caminos que se le presentan a otras personas. Y lograr ver lo que los demás también están trabajando para alcanzar la perfección a su manera. Te hace dejar esos brotes de irritabilidad que te entran a veces, y a medida que la tolerancia y la comprensión se fomentan en ti con la escucha del audio, la irritabilidad también desaparece. Aunque muchas cosas parezcan estar mal, pero al tener la capacidad de ver el bien, que crece en su interior, te volverás más tolerante y comprensivo con las diferentes formas en que cada persona dirige su vida y ver que todas las cosas funcionan para que cada cual alcance lo que necesita y se perfeccione. En general, al escuchar este audio, te trabaja internamente la falta de compasión, la crítica y la tolerancia hacia otras personas. También hacia los animales, tolerancia hacia los animales, hacia los eventos y situaciones. Te dejo el link de este audio debajo del vídeo. Y también quiero decir, para el que no lo sepa, que en nuestra página web tenemos audios de frecuencias totalmente gratuitos y músicas afinadas a 432 Hz y a otros solfegios. Mucha cantidad de audios para ayudarte a reparar cualquier parte de tu cuerpo. También tu estado mental y tus emociones, para ayudarte a nivel del crecimiento espiritual y otros audios para cambiar las creencias limitantes de tu subconsciente. Entra a nuestros audios gratis para recibir ayuda en la recuperación de lo que tengas, de lo que te achaque o para equilibrarte a nivel holístico completo. Tienes el link de todo esto debajo del vídeo. Y como he dicho en este vídeo, puedes creerte o no creerte el relato que he contado. Yo solo lo he relatado para distraer a las personas. O no. Tú decides cómo tomarte la información que ves y recomiendo que lo toméis como ciencia ficción. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.